Sí, pues como lo marca ahora sí que la ley, los municipios estamos obligados a por lo menos una vez cada año estar proporcionando equipamiento, el uniforme, y esta vez pues estamos entregando uniformes completos con recurso municipal. Por supuesto que hay recursos estatales que también se invierten en equipamiento, pero por lo que respecta a nosotros, pues al parecer en la administración pasada no se les entregó por parte del municipio, solo por parte del Estado, y ahorita nosotros estamos haciéndolo por parte del municipio. Uniformes completos, incluyendo mangas, incluyendo chamarra, cinto, tocado, botas y pantalón. ¿Cuánto fue la inversión? Fue una inversión cerca de 100 mil pesos aproximadamente, lo que se invirtió, y pues como debe de ser, ¿no? En buenas condiciones, de calidad y para que sea funcional. También vimos que inauguró una caseta, ¿no? En el rodeo y en un nuevo lugar se Sí, recibió. una petición de la ciudadanía en la localidad de Rodeo era el aperturar una caseta de vigilancia, cosa que ya sucedió en las instalaciones de la unidad deportiva, que por cierto ya rehabilitamos. Se estableció esta caseta de vigilancia, la cual brindará servicio las 24 horas. Nunca había habido caseta de vigilancia cerca de la sierra. Ahora sí, un poquito más cerca de los pueblos de la sierra, la Calaverna, los Juárez, el Corralito, equipada con un racer y una patrulla, está esa caseta para las situaciones que se presenten, para vigilar los temas escolares, la entrada y salida de niños en las escuelas, y para hacer los rondines periódicos a los cuales estamos programando.